Bueno, Nacho, ya estamos en casa. Me llevas muerto de hambre. Muerto, matado, porque me estás llevando un ritmo toda la mañana que no paramos. No paramos. ¿Eh? Es increíble. Hoy no hemos parado para nada. Bueno, pero ya es momento de estar ahí un poquito relajados en casa de nuevo. Con comidita. Claro. Y Nacho me dice que le gusta cocinar. Me gusta cocinar, pero no soy un gran chef. O sea, yo cocino... Me gusta cocinar para los demás, pero para mí no me rayo mucho. Bueno, nada. ¿Qué me has preparado? Pues nada, yo todos los lunes como lo mismo, que es un arroz con boloñesa. En vez de pasta boloñesa, pues arroz boloñesa. Arroz boloñesa. Y es algo que me gusta mucho. O sea, todo sano, todo sano. Eres un tío estructurado, ¿no? Sí. Porque claro, los lunes, los martes ya sabemos el menú, ¿no? Sí, porque esto me gusta mucho. Entonces, los lunes, como es el comienzo de la semana, digo, bueno, voy a echarme una buena comida. Ajá. Y está. En la bueno. Oye, el tema de la nutrición, ¿te lo llevas tú solo? ¿Te lo lleva alguien? Sí, lo llevo yo solo. O sea, no... Sí que es verdad que un día a la semana como lo que quiero, pero el resto de la semana sí que es tal. Pero según lo que me apetezca. Pero los lunes siempre esto. ¿Los lunes? No se tocan. Cuando vengamos a casa de Nacho, ya sabemos lo que se come. Impepinable. ¿El lunes sí? El lunes sí. ¿Qué podrías recomendar? ¿Qué podrías recomendar a esos jugadores que están peleando por este sueño? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el secreto un poco, según tu experiencia? Lo más importante es la constancia. O sea, hay que ser constante. No, por más que no salgan los resultados, pierdas en primeras rondas y tal, tienes que ser constante porque al final va a llegar. O sea, el momento va a llegar, pero partiendo de la base de ser constante. ¿Y cuál fue tu punto de inflexión? El año pasado, en el Premier de Doha, cuando José Luis González y yo ganamos a Sanjo, ahí dije, oye, ¿por qué no? Uh-huh. Y pues ahora estamos así. Y de ahí para arriba. Y ojalá, ojalá. Y de ahí para arriba. Ojalá, ojalá. Bueno, pues oye, que no me entretengas más, macho. Que tengo aquí la comida delante y quiero comer. Sí, yo también. Así que vamos a comer. Adiós, chao. Bueno, Nacho, momento de la sobremesa después de esta pedazo de comida, ¿eh? Todo delicioso. Bueno, ¿eh? Me alegro de que te haya gustado. Bueno, todo muy rico y estamos a puntito de irnos a la segunda sesión de entrenamiento. Sí, empieza ya. Empieza ya. Sí. Así que, sobremesa muy cortita con un sorpresón que tenemos. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Dos palas! ¡Toma! ¿Eh? ¿Qué os parece? Dos de mis palitas. Dos de las palitas de Nacho Vila. Bueno, os podéis imaginar, ¿eh? Son sus palas con las que compite. Y bueno, normalmente, fíjate, hacemos una camiseta o hacemos una pala. No. Hoy, súper premio. Dos palas. Bueno, esto es gracias a Homa, ¿eh? Sí, claro, no nos podemos olvidar. Y bueno, pues evidentemente, requisitos, ¿vale? Tenéis que seguir todos. Por favor, que luego lo compruebo. Además, no os cuesta nada seguir a este pedazo de jugador. Muy fácil, porque os vais a enterar de todo el éxito que va a tener. Ojalá. Seguimos las redes sociales en Instagram de Nacho Vila, que son... Nacho Vila Cero. Seguid las redes sociales de Desde Dentro del Pádel. Y seguir también las redes sociales de Homa, que son... Gracias a ellos es los que hacemos el sorteo. Bueno. Y las redes sociales son homasport-padel. ¿Vale? Eso es. Por último, ya sabéis, tenemos que hacer una preguntita, si no, no me queda a gusto. Una preguntita que ya tiene en el tintero Nacho. ¿Cuál fue mi primer torneo en el que salí de cuadro principal? Bueno. Primer torneo en el que Nacho Vila salía directamente a jugar en cuadro principal. Bueno, pues oye, ahí lo dejamos. Ya sabéis, todos los comentarios, ¿vale? En el pie del vídeo. Y bueno, pues nada, muchísima suerte porque yo creo que el sorteo lo merece. Sí, lo merece. Bueno, ya estamos aquí de nuevo otra vez en Euroindoor. Y antes de comenzar con la sesión de entrenamiento, porque Salva todavía no ha llegado. No. Que viene de Valencia, claro, ¿no? Y viene con un pelín de retraso. Vamos a aprovechar con el permiso de Cuco, que está ahí al otro lado. Ahora te lo vamos a meter en pantalla. Sí, ahora lo tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a aprovechar para hacer, bueno, mirar el reto que te dejó, iba a decir que te dejó, no, que le dejó a Talaván, diestro, pero Talaván no pudo con ello. Así que, bueno, pues esto se hace extensivo al siguiente protagonista, episodio número 55. Ahí voy. Y aquí lo tenemos. Si te parece, vamos a ver el reto que dejó y ahora le damos respuesta, ¿vale? Perfecto.
Lo vamos a mejorar el reto. ¿Sí? ¿Cómo? Mano dominante pegada. Mano no dominante la tiene que sacar por la puerta con el mango. Te toca. Bueno, ¿qué te parece? Lo hago a la primera. Lo hago a la primera. Pues yo, mira, el protagonista eres tú, dale, venga. ¡No! Bueno, va. Tengo que decir una cosa. De la primera nada. Ahora es cuando yo saco pecho. De la primera nada. ¿Sí? Ni la segunda. Lo hemos hecho, creo que ha sido la tercera o la cuarta, ¿vale? O sea que hoy calladito, ¿vale? Por lo menos eso sí, esto nos va a dar juego al siguiente reto, ¿eh? ¿Tienes alguno ya pensado para el siguiente protagonista? Sí. Ahora la voy a sacar por tres. Igual, le pego y la saco por tres. Y ese va a ser el reto. De revés. En campo contrario. Exacto. Complicado. ¿Qué lo haces? ¿También a la primera, chulito? No. No, a la primera tampoco. No. Bueno, vamos a ver. No me la juego. ¡No! ¿Por qué toco la red? La tengo. Ah. No. Esa no, ¿no? Bueno. Esa es. Ese es el reto. Me gusta. Ese me ha gustado. Vamos a hacer una porra. ¿Cuánto tiempo crees que estará vigente? ¿Es fácil? Sí, el siguiente lo va a hacer. ¿El siguiente lo va a hacer? Confío. Yo lo veo complicado, ¿eh? Ya. No, confío. Probadlo vosotros y ya me contáis. Probadlo porque yo creo que es interesante. Oye, he visto a Salva que ya estaba por ahí, ¿eh? Entonces, sí. Empezamos ya con el entrenamiento. Vamos. Que tengo muchas ganas de verlo. Un entrenamiento, recordad, específico de Nacho y de Salva. Así que venga, comenzamos. Bueno, y ya, como os había, os había adelantado, tenemos aquí a Albert. Bueno, Cuco para los amigos. Por lo de Cuco Ziganda, ¿no? Exacto. Por el futbolista del Atleti de Bilbao. Eso. Pero por lo visto mete unos goles de cabeza que alucináis. Testarazos. Esto lo tenemos que ver, algún día lo veremos. Cuco, cuéntanos desde tu parte de coach, ¿cómo ves a esta pareja? Pues esta pareja para mí es una pareja bastante fuerte. De inicio han empastado muy bien. Creo que sus fortalezas son muy claras en ataque, en la parte de ataque con Vilariño, la parte aérea y Salva todo el tema de las voleas. Uh-huh. Y creo que pueden hacer buenos resultados. Podemos hacer una porra, te digo más que nada, porque esta mañana, hablando con Vila, me decía, digo, ¿cómo vas a acabar la temporada? Y me dice, ranking 40, ¿cómo lo ves tú? Lo veo bien. ¿Lo ves bien? Sí, lo habíamos hablado con ellos y nos pusimos un objetivo alto, sí. Ajá. Vamos a por ello. Vale, y la última, ¿cómo es Vila en los entrenamientos? Vila es una montaña rusa, absolutamente. Se castiga bastante, gritos, algún toquecito a la pala en cierto momento, muy divertido, pero muy efusivo. Bueno, pues nada, vamos a seguir disfrutando de su entrenamiento, ¿vale? Que te he sacado un momentito, me lo ha perdonado así y continúa con lo tuyo, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.
Bueno, Nacho, ya acabando el día. Acabando el día. Y acabando el día después de un entrenamiento con tu compi, con Salva. Que bien, con mucha intensidad, como hemos visto. Bien, bien, bien. Duro. Entreno duro. Entreno duro. Sí. Y preparando, bueno, ya Valladolid, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Nada, ya. Nos vamos mañana. Nos vamos mañana. Nacho, nos hemos venido ahora a la mejor parte del día, de verdad. Y con, ¿Dónde con Rocha, se sufre más? ¿Dónde se sufre más? Ya, pero bueno, donde se sufre más, pero también donde, oye, uno se relaja, ¿no? Ya ha pasado, pasado toda la intensidad del día. Y nos venimos aquí a Onda Fisio con Rocha. ¿Qué tal, Rocha? ¿Cómo estás? Muy bien. Acabo de teneros aquí. Bueno, vamos a ver, Rocha, lo primero de todo, quiero que me cuentes qué es lo que a todo el mundo le gusta. ¿Cómo se porta el paciente en camilla? Bueno, la verdad que Nacho, dentro de los pacientes que tenemos del mundo del deporte, es de los bastante, es buen sufridor, se queja, pero luego sufre, aguanta bien, o sea, sabe sufrir, que eso es importante, imagino que luego en la pista también es importante, o sea, sabe sufrir. Es un buen paciente, quejica pero buen paciente. A veces me quejo un poco. Sí, también se queja la pista, ¿eh? O sea que es algo en lo que llevamos todo el día, ¿verdad? Estamos ahí todo el día y los entrenadores diciendo, no, porque claro, porque tiene ahí unos rayos, ¿eh? La cabeza. ¿Cuántos días sueles venir aquí al fisio? Pues bastantes menos de los que debería. ¿Ah, sí? Sí, porque yo solo vengo cuando me duele algo. Entonces, y no puede ser así, o sea, yo tengo que venir por lo menos una vez a la semana o cada dos como mucho, o sea, como poco. Y claro, yo vengo cuando estoy medio tocado y no puede ser. Es verdad que eso es una tarea, asignatura pendiente nuestra, sobre todo de él, pero también nuestra, que estamos trabajando con él. Nos reconforta saber que él tiene bastante aguante a nivel físico, que están trabajando muy bien todo su cuerpo técnico, porque físicamente él no está teniendo ningún proceso de lesión importante. Tuvo en el pasado alguna lesión en el codo y alguna lesión más importante en el recto del abdomen, pero más o menos las controlamos bien, pudo ajustar el calendario. Pero sí es cierto que siendo muy joven todavía, le pasa a muchos deportistas, no tiene todavía esa actitud y esa mentalidad de tratarse más para prevención y para seguir con ese tratamiento que te permita estar mejor en pista el día a día del entrenamiento, así que... ¿Qué hemos venido a hacer hoy? Porque estamos a unos días de Valladolid, sí. Entiendo que estará relacionado, ¿no? Sí, es para descargar un poco las piernas, cuádriceps y gemelos, así más general. Bueno, pues oye, Rocha, yo os voy a dejar que pongáis manos a la obra, ¿vale? Sí. Así que, y escucha, si no quiere venir, ¿me puedo venir yo? Sí, hombre, claro, por supuesto, tú estás invitado. Sí. Joder. Solo faltaba, lo que están haciendo con nosotros es darle difusión aquí. A lo poco que viene al fisio. Venga, pues venga, comenzamos, vamos a ello. Bueno, Nacho, ahora sí que sí, el día se acaba. La verdad es que es una verdadera pena porque, bueno, tú y yo no nos conocíamos. Hoy ha sido nuestro primer día juntos, el primero de muchos, estoy seguro. Seguro. Así que, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por esta jornada. No, gracias a ti por tenerme en cuenta a mí y por darme un poco de visibilidad a mí y a mi equipo. Uh-huh. Y espero volver pronto y que a la gente le guste el vídeo. Bueno, pues, oye, mucha suerte para Valladolid. Gracias. Y a vosotros también, muchas gracias por estar ahí siempre al otro lado de la pantalla y nos vemos muy pronto en otro Desde Dentro del Pádel con los jugadores. Gracias. Chao.